Sea bienvenido en tu horóscopo del mes de junio de 2017. Soy Fátima Gómez y quiero dejar claro que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere un horóscopo personalizado o una consulta personal, al final del video encontrará todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y de manera personal. Bueno, vamos a ver cómo será para ti. En el amor. En el amor este mes será positivo, será excelente. Será un mes de entregas, de pasión, de compromiso, de disfrutar, de regalonear y de comprometerse. Es momento de escuchar, es momento de hablar, de sincerarse, de hablar de la relación y de vivir tu sensualidad, tu sexualidad. Disfrutar de la pasión con seriedad, con compromiso y con alegrías también. Tu pareja te agradecerá. Es momento de disfrutar también de la familia y de renovar cosas en el hogar, de entregarse al núcleo, sea amoroso como también familiar. Si estás solito, es momento de conquista. Aproveche tu alegría, tu sensualidad, tu belleza física, tu belleza espiritual y salga a la conquista porque seguramente encontrará la persona que va a comprometerse contigo y a generar este placer, esta armonía, este amor que tanto deseas. Bueno, en el trabajo este mes también veo que estará cargado de mucha energía positiva. Estarás trabajando con mucha energía, con muchas ganas, poniendo todos tus proyectos, tu mente en generar cosas nuevas, en generar proyectos nuevos. Y con esto lograrás muchos éxitos y también entrada de dinero, generando energía positiva en tu trabajo, generando proyectos nuevos, desarrollando los proyectos que tienes, y será un mes excelente para ti, en que podrás captar nuevos clientes, nuevos negocios y obviamente crecer también a nivel económico. A nivel de salud, veo que será regular para ti este mes. Necesita cuidarse, está cuidando otras áreas, pero está olvidando tu salud. Debe cuidarse, si está en tratamiento, debe seguir tus tratamientos con médicos, pero también debe buscar un poco de relajarse, desestresarse un poco, tratar de dormir un poco mejor, tener una vida un poco más sana, relajarte, escuchar música y permitir descansar principalmente tu mente. No olvides las dietas. La naturaleza está ahí entregando muchos alimentos y muchas cosas sanas para que te recupere. Bueno, los números de la suerte para ti para este mes será el 21, 25 y 37. Estos números pueden utilizar para juegos como también para marcar alguna reunión, alguna cita, sea profesional, sea algún negocio o sea una cita amorosa también. Ustedes pueden utilizar porque contarán con las buenas vibras, las buenas energías de estos números y obviamente que te irá muy bien. Bueno, espero que ustedes apliquen todo lo que yo oriento dentro de tu horóscopo. Entienda que esta es una guía para que tú veas a dónde está funcionando, a dónde no está y que tú puedes cambiar tu vida, mejorar, entregándose y obviamente generando para ti mucho más salud, mucho más prosperidad y mucho más amor. Que sea un mes de muchos éxitos, mucha alegría y mucho amor. Cariños, nada más.